Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. En esta ocasión nos vamos a centrar en la educación, un tema que preocupa a padres, madres, educadores, a todas las personas que tienen en su entorno a niños y jóvenes y adolescentes. Y para ello tenemos a dos invitados de excepción, dos personas que se dedican a formar a personas que educan a jóvenes y adolescentes, incluso a no tan jóvenes. Pedro García Aguado, Francisco Castaño Mena, bienvenidos aquí a la Unión Grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante saber, ¿no?, cómo se produce la educación de los niños. No sé si compartís el pensamiento de Maquiavelo, que decía, yo decía Montesquieu, de Maquiavelo, que decía que el hombre es malo por naturaleza. No sé si yo me quedo más con la teoría de Rousseau, que el hombre se malea a medida que van pasando acontecimientos en su vida y dependiendo también de la educación que reciba. Yo no creo que ningún bebé cuando nace le pueda o pueda traer el mal consigo. Los agentes externos y los inputs que recibe de su entorno, lo que posiblemente hagan que se comporte de una u otra manera, o quizás alguna psicopatología, pero ya estamos hablando de una enfermedad que le hace portarse mal, ser malo. Claro, y nos gusta decir que nosotros trabajamos con chicos y chicas que se comportan mal, no son malos, que es una sutil diferencia. No es lo mismo ser malo que comportarse mal. Pero es un proceso que se aprende realmente, ¿no? Lo que tú seas en tu vida lo vas aprendiendo durante el desarrollo de tu vida. Muchas veces se confunde lo que es la formación con la educación. ¿En qué momento se comienza a formar y en qué momento se comienza a educar y hasta qué punto llega lo que es la formación y la educación? ¿Cuál es esa línea que separa esos dos conceptos? Yo creo que es fundamental. Yo pienso que los padres, o mejor dicho, entre todos los ámbitos de la sociedad que trabajamos con los chavales, nuestra obligación es educarles, ¿no? Educar, nosotros decimos que educar es enseñar a un hijo a valerse por sí mismo el día de mañana, claro, porque si no, no sabrán. Y otra cosa es la formación. La formación yo creo que es, ellos tienen que aprender qué quieren ser el día de mañana. Unos pueden ser ingenieros, otros abogados, otros pueden ser carpinteros, pero esto es un tema de adquirir conocimientos. Pero la educación es darles todas estas estrategias, habilidades y valores para que el día de mañana se puedan valer, puedan ser un buen carpintero o un buen ingeniero o un buen abogado, y sobre todo una cosa que para nosotros nos parece fundamental es que sean felices el día de mañana, no que sepan, que disfruten de lo que tengan, y esto para nosotros es algo que es educativo, no educación. Pero sobre la educación, ¿tú te acuerdas la llamada que tuviste en el programa aquel de radio que hacías? Él hacía un programa en Radio Castelldefels y entonces le llamó una persona, la única oyente que tenía, y entonces le preguntó. Le dijo, Francisco, tengo un hijo de 2 años. Sí, ¿no? Me dice, mira, es que tengo una niña de 2 años y me gustaría saber cuándo le tengo que empezar a poner normas. Y a mí me salió del alma, le dije, a llevar 2 años de retraso. Hay que educar desde el inicio. Y las normas, los límites, las consecuencias, todo eso que al final lo vas a tener que aplicar en el día a día, en tu vida, son cosas que se tienen que implementar y transmitir a nuestros hijos y nuestras hijas desde muy pequeños. Es falsa la creencia entonces de que la educación te la dan en los centros educativos, ¿no? Realmente educar desde el momento en el que tienes un pequeño vínculo con otro ser humano, necesitas una, por así decirlo, entre comillas, como estar domado, ¿no? Saber cómo tienes que afrontar las cosas, ¿no? Es una, como se llama, es una dejación de responsabilidad, es decir, yo tengo un hijo, pero lo llevo al colegio, al centro educativo, para que me lo eduquen, no para que me lo formen. Lo que decías, ¿no? La formación tiene que ver con la transmisión de conocimientos en una materia concreta. La educación, es decir, el saberte sentar, el ser respetuoso con el profesor, con la profesora, tiene que venir dado de casa. Y eso es una de las cosas que últimamente pues se le responsabiliza a los centros educativos de que tienen que hacer ese trabajo. Y ese trabajo pensamos nosotros que tiene que venir de casa. Hecho. Para que me lo eduquen, pero como quiero yo, porque encima me lo educan. Como a mí no me gusta, encima el profesor o el centro educativo recibe. Qué malo es, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Claro, yo pienso que un profesor no estudia, o un maestro, ¿no? 3, 4, 5 años de carrera, lleva 10 años de profesión para cogerle manía a tu hijo. Esto lo hemos de tener claro. Entonces, bueno, tú además eres profesor. Yo soy profesor, sí. Llevo 30 años dando clases. Y entonces, claro, yo sé de lo que estoy hablando, porque muchas veces, en algunos casos, ves a padres que vienen un poco, o sea, dejan de hacer su deber de educar a su hijo en casa, y encima, si tú lo haces de una forma que a ellos no les gusta, te vienen a responsabilizarte o a decirte cómo lo haré. Cuando pones, ¿no?, la nota en la libreta, pones una nota en la libreta, pues tu hijo no ha traído los deberes, ha tenido este comportamiento, te vienen a reclamar. Entonces, encima que te dicen que lo eduques, como no les gusta cómo le deseducas, encima te llevas la bronca.
Tiene que ser también duro. Vosotros tenéis además gabinetes, ayudáis a personas a que, como decía al inicio, a que se dediquen al tema de la formación, de la educación. Ya iba yo también a confundir los términos. Tiene que ser complicado el momento en que le tienes que decir a un padre o una madre, oye, lo estás haciendo mal. Fíjate. No sé si... Se puede caer en esa forma de decir las cosas, de lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien. Es el objetivo que tú esperabas de la educación de tu hijo es el que estás consiguiendo. Es decir, ¿estás consiguiendo que tu hijo o tu hija sea feliz, sepa valerse por sí mismo, cumpla las normas, los límites, sea capaz de vivir en sociedad? Pues no. Pues bueno, vamos a utilizar otra estrategia. Y de esa forma tampoco le estás culpando de hacerlo lo mejor que sabe. Claro. Porque no hay un manual. Entonces cada uno lo hacemos lo mejor que sabemos. Se puede ser fracasado, ¿no? Mucho. Se sienten, pero... Un poco siempre el objetivo es, nosotros no nos dedicamos a juzgar padres, pero sí, hombre, tienen que ser conscientes de, al menos de lo que están haciendo, de la forma que lo están haciendo, y el resultado que ha dado es, precisamente, pues, si están en nuestro gabinete es porque el chico o la chica ya no se comporta bien. Entonces, lo que está claro es que unos padres tienen que ser conscientes. Entonces, ¿se pueden sentir fracasados? Hombre, nuestro trabajo también en los gabinetes de aprender a educar es un poco indicarles o decirles, mira, no te sientas fracasado, tú lo has hecho con la mejor intención. Y con esa intención, aunque lo has hecho con esa intención, el resultado que tienes no es el que tú querías o el que te gustaría. Entonces, vamos a cambiar de estrategia. Yo, si estoy haciendo mi trabajo y de la forma que lo hago no funciona, pues tendré que buscar otra estrategia para conseguir llegar al objetivo, ¿no?, que me he propuesto. Pues en la educación pasa lo mismo. Entonces, yo pienso que una de las características en el método Aprender a Educar, ¿no?, que tenemos para ayudar a las familias, de los terapeutas, es precisamente hacer a los padres ser conscientes de cómo lo están haciendo y el resultado este que no es el que ellos quieren, para que precisamente no lo hagan de esa forma, pero no sintiéndose culpables, porque claro, tampoco es una culpabilidad. Vuelvo a repetir, la intención de los padres siempre es hacerlo lo mejor posible. ¿Cuáles son los principales errores que encontráis en los padres? Por ejemplo, pues, antes vamos formas a de educar que conllevan a unos resultados que no son demasiado deseables. Pues la forma de educar sobreprotectora, es decir, te concedo todos tus deseos, hijo mío, hija mía, de forma inmediata, sin que tú valores que todo se consigue, la mayoría de las cosas en esta vida, con esfuerzo. Con lo cual, a mi hijo o a mi hija le estoy dando un mensaje erróneo. Cuando llegue algún momento en su vida que va a tener que realizar un gran esfuerzo para conseguir aquello que quiere, se va a sentir frustrado o frustrada, encima enfadado o enfadada, y lo va a pagar conmigo. Entonces, muchas veces decimos a los padres que quizás hay que, pues como hicieron nuestros padres, sentido común, las cosas requieren un esfuerzo, un tiempo de espera, las cosas no siempre van como tú quieres, y el mayor error que estamos detectando es ese, la sobreprotección, el amor irresponsable, el querer tanto a nuestros hijos que les queremos no permitir que se equivoquen, y que les queremos que no sufran, que no se frustren, y al final, pues lamentablemente, lo que estamos haciendo es crear una generación de tiranos en potencia. Es eso lo que podríamos llamar la sobreexposición de la sociedad del bienestar, ¿no? Tenemos tanta facilidad para acceder a todo que no los niños de ahora no tienen conciencia, ¿no?, de que todo necesita un esfuerzo y una superación. ¿Eso puede llegar a perder el interés de los niños en los estudios, en la sociedad? ¿Puede llegar a producir una desidia generalizada? Desmotivación también. Desmotivación. Yo creo que, a ver, puede haber varios puntos para que pierdan el desinterés. Una de las cosas sí que es cierto. Fíjate, nosotros nos dedicamos a trabajar con familias, con adolescentes, ¿no? Ahora ya cada vez más jóvenes vienen con problemas, que se comportan mal, y nuestro proyecto no se llama Aprender a Portarse Bien y va dirigido para adolescentes, se llama Aprender a Educar y va dirigido para padres. Porque precisamente los padres tienen que aprender a educar. ¿Por qué? Por eso mismo tenemos que tener estrategias diferentes para que en una sociedad de bienestar, en la que todo se consigue tocando una pantalla, lo tengo ya, inmediatamente, incluso ya, las aplicaciones estas que en menos de 2 horas te traen, yo qué sé, la comida a casa. Es que es una pasada tal y como se vive, ¿no? Las conozco. Sí. Entonces, soy padre soltero, entonces tiro mucho de esas, aplicaciones. Está muy rica la comida, pero llega muy rápido. Y caliente. Y caliente, y mal ejemplo le estoy dando. Entonces, no le estás dando mal ejemplo, estás haciendo un uso adecuado de cómodo, esto, ¿no? Claro. Pero lo importante es, claro, que los padres nos tenemos que esforzar más, padres y madres, ¿eh?, para conseguir que nuestros hijos aprendan que las cosas llegan con esfuerzo. Y que también cuando no les salen las cosas como quieren, que no se rindan, que tienen que luchar. Yo creo que esto es algo de lo que está careciendo esta sociedad, ¿no? Les damos todo, los conseguimos todos, como decía muy bien Pedro, y se nos olvidaba enseñarles estas cosas, ¿no?, los valores tradicionales. Y la pataleta. O sea, les compramos pasarla, la pataleta. ¿No? Claro, hay que pasarla. Hay que pasar ese momento de quiero el chupachús. Pues no hay chupachús. Oye, no hay chupachús. Y al final, pues, ¿qué pasa? Que ellos tienen muchas estrategias para salirse siempre con la suya.
Nosotros también hemos hecho de pequeños nuestras pataletas y nuestros berrinches, y nuestras madres, nuestros padres nos educaron como sabían. Y yo creo que ninguno está traumatizado. Bueno, tú... Yo un poquito. Mejor, sí, no, ninguno está traumatizado. Estamos hablando constantemente de los niños de la actualidad. Tú llevas, has dicho, más de 30 años en el tema de la educación. ¿Qué sociedad nos espera? Buena pregunta. Yo creo que una sociedad buena. Yo soy optimista por naturaleza, y el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Entonces, claro, el problema es cómo se adapta. O sea, al fin y al cabo, un chaval, un adolescente va a crecer y de pronto tendrá que verse o irse a vivir solo o independizarse con alguien, lo que sea. Entonces, no le queda otro remedio que aprender. ¿Cómo aprenderá? Voy a decir una palabra, toda hostias, ya. Pero es que aprenderá entrando, porque claro, no le queda otro remedio que ir a trabajar, ser puntual, esforzarse, si no, no le van a pagar. Entonces, claro, como tiene que comer, al final te adapta. Con realidades. Ensayo error, ¿no? Es decir, me encuentro con esto y sé que no puedo hacer esto para llegar a esto. Claro, el problema es esto, que si se lo evitas a los hijos de pequeño, cuando se dan cuenta, no son felices, y es lo que hablamos. Lo que intentamos es que uno sea feliz sabiendo que se tiene que esforzar, sabiendo que tiene que madrugar y sabiendo que para ganarse el dinero tiene que trabajar no sé cuántas horas al día. Yo no soy tan optimista. Yo creo que va a haber una sociedad mucho más polarizada y va a haber mucha desigualdad. Y la mayor desigualdad va a ser entre estas personas, las personas que han sido educadas de esta manera que estamos diciendo, con esas herramientas para valerte por ti mismo, por ti misma, para salir adelante, para luchar, para formarte, no para ser ingeniero de la NASA, que ya habrá ingenieros, para ser el mejor si quieres en tu trabajo, da igual que sea un trabajo que no está tan considerado como elitista, pero que tú sabes manejar la adversidad. Y habrá otros que serán muy infelices, muy desgraciados, porque no habrán sido educados de esta manera. Y tendrán muchos problemas de adaptación a la sociedad el día de mañana si no cambian de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchos padres y madres piensan, no, mi hijo ya cambiará con la edad. Y no cambian con la edad. Hace poco nos vino una llamada al despacho de una señora que la pobre estaba muy asustada, estaba muy preocupada, tenía mucho miedo en su casa porque su niño no le ayudaba en casa, su niño le empujaba cuando pasaba por el pasillo, su niño le gritaba y su niño no iba a trabajar. Cuando nos dijo esto pensamos, ¿su niño? Su niño tenía 48 años. Entonces, claro, habrá personas que sean tan dependientes de personas mayores y estas personas mayores no sabrán y estarán tan preocupadas y se irán de este mundo muchas veces pensando, ¿qué va a ser de mi hijo? Y su hijo, cuando ellos se vayan de este mundo, a lo mejor tiene 50 o 50 y pico años. Y eso yo creo que va a ser la gran diferencia. No tanto en riqueza y pobreza, que puede también pasar, sino en educación de una forma o educación de otra. En infelicidad, que un poco, yo creo que estamos un poco de acuerdo, en que la sociedad tirará para adelante. Yo nunca estamos de acuerdo. Vale. No nos pueden poner de acuerdo porque si no esto sería muy aburrido. Totalmente. Pero sí que es verdad que es verdad la diferencia, lo que he dicho, unos serán más felices que otros, pero al final tiraremos para adelante, yo creo que... Sí, porque el ser humano tiene esa capacidad de adaptación. Entonces muchos tendrán que venir a aprender a educar por los 40 años. Fíjate que este era muy malote y ahora va con un profesor, fíjate si se ha adaptado. Sí, 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 sí. Todo es posible y que el cambio es posible, doy fe de ello. ¿En qué momento se suelen dar cuenta los padres de que tienen un problema? Porque eso me imagino que no es de un día para otro, ¿no? Ir a un proceso, incluso hablar quien no lo quiere aceptar. Sí, pero ya a temprana edad, muchos padres se sienten impotentes. Es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Cuándo una familia ha de pedir ayuda? Y claro, no hay un requisito o una cosa que se pueda medir, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando unos padres ven que su hijo se sale con la suya demasiadas veces, que se quedan con esa cara, otra vez me ha ganado la batalla, y es demasiadas veces, pidan ayuda, porque el chaval está ganándole la batalla, está consiguiendo ciertas cosas, que esto va en aumento. Yo siempre digo, la conducta o el comportamiento es algo aprendido, y no un chaval madura, como ha dicho Pedro muy bien antes, y cambia, no. Si el chaval no sabe comportarse bien, si el chaval tiene una pataleta cuando no consigue algo, tendrá una pataleta a los 3 años, a los 10 y a los 18. Lo que pasa es que una rabieta de un niño de 3 años es la misma que una de 18. Y al fin y al cabo el de 18 no hace más que tener una rabieta. Entonces, cuando una familia, un padre o una madre, ven que demasiadas veces su hijo sale con la suya, que sienten esa, otra vez me ha ganado la batalla, que pidan ayuda. Que en ese momento es fácil, porque les dan 4 pautas y lo conseguirán. Si no, cuando van más tarde va a ser más difícil. Pero siempre hay solución. Si no hay psicopatología o algún otro tipo de problema, mental o de consumo, de adicción, de dependencia de sustancias, siempre hay solución, ¿vale? Pero cuesta más volver. Lo decías tú muy bien. Que no se sientan culpables, es decir, que no lo quieran ver, todos lo ven, mi hijo se me está yendo de las manos, que tengan la humildad suficiente y la valentía para reconocer, oye, yo lo hago lo mejor que sé, pero no puedo con mi hijo o con mi hija, pues bueno, que pida ayuda. Y no es nada traumático. No es nada traumático, no pasa nada. Es que, como bien decías, bueno, hasta la publicación de nuestro primer libro, Aprender a Educar, no había un manual que te enseñase, ahora lo hay.
Entonces le puedes juzgar al padre o a la madre, no, haberte comprado el libro. Pero bueno, si no se lo han comprado, pueden asistir a nuestras consultas, a nuestros gabinetes, a nuestras delegaciones, que tenemos por toda España, en Málaga tenemos una, para que acudan con sus hijos, sean de 2, 3, 4, 5, 10, 12, 18 años, para reconducir esa situación que se le está yendo de las manos, o para prevenir, que también está muy bien. ¿El contexto también juega un papel importante en esto? ¿El, cómo se hayan criado, cómo el grupo de amigos? ¿Es importante eso? Bueno, muchas personas tienden a pensar que el problema del comportamiento viene de fuera, es por las compañías. Claro, nosotros decimos muchas veces, bueno, si eliges las compañías será por algo. O sea, a lo mejor tu hijo, tu hija también está haciendo algo, claro. Y los padres de nosotros siempre pensarán de sus hijos, que son las compañías, pensarán eso de nuestros hijos. Entonces, lo más importante, sí que el contexto ayuda, pero no es el matiz fundamental o el factor fundamental que influya en que un niño o una niña se vaya a portar mal. Muchas veces tiene que ver con la incapacidad para los padres y para las madres, bueno, puede hacer que se cumplan las normas, de ser coherentes, de ir los dos a una, que no uno diga blanco y el otro diga negro y todo ese tipo de cosas que generan mucha inestabilidad y sobre todo muchas habilidades que tienen los hijos para salirse con la suya aprovechando esa diferencia de opinión entre padre y madre. ¿Crees que el castigo es una vía para solucionar los problemas que se puedan producir en una familia o en un contexto educador? Nosotros huimos de la palabra castigo, decimos consecuencia. Vale. Sí, no, porque la consecuencia. Castigo, claro, el castigo suena... tiene que ver algo, con algo físico. ¿No? Está etimológicamente quizás el castigo tiene que ver con algo físico. Se ve como un sufrimiento. Sí, ¿no? Claro, un sufrimiento. Entonces, sí que es verdad que si decimos que educar es enseñar a los hijos a valerse por sí mismos, yo a mis hijos les transmito mucho, a mis alumnos, ¿no? Les digo, todo lo que hagas en la vida tiene consecuencias, buenas o malas. Si tú sales por un cruce, te das una línea continua y giras a la izquierda en vez de ir a la rotonda a la derecha, pues es posible que venga la policía y te ponga una consecuencia, eso no es un castigo. Entonces, claro, eso es lo que nosotros valoramos, ¿no? Una consecuencia se ha de tener, pero cuidado, porque una consecuencia no se ha de hacer, no se ha de hacer como desde el punto de vista de revancha, ¿no? Como una revancha, me has ofendido, has hecho esto, te vas a enterar. No, una consecuencia tiene que ser eficaz. ¿Eficaz qué quiere decir? Con la consecuencia lo único que intentamos hacer es que aprenda que ha de cumplir esa norma. Como una reinserción. Claro, esas son las cosas que nosotros, más que una reinserción es, si tú haces esto tienes una consecuencia, pero la consecuencia no es, yo vuelvo porque estoy enfadado, te vas a enterar, que es un poco como hacen los padres cuando están desesperados, padres o madres. No, tiene que ser eficaz, ha de ser para que el chico aprenda a cumplir esa norma. Entonces, esas son las estrategias que damos, ¿no?, en aprender a educar a los padres para que reorienten a los hijos, ¿no? Pero sí que tiene que haber una consecuencia, porque si no, ¿qué ocurriría? Uno se salta la ley y no pasa nada, o se va a Bélgica. También, esa es una buena opción. En las conferencias, buscando otro tipo de legislación, en las conferencias Francisco explica muy bien cómo aprendió a tener que cumplir los límites de velocidad. Claro, hubo una consecuencia. Policía no le gritó, no le dijo nada, simplemente... Le llegó un recuerdo. Claro, le llegó una recetita de esas, y muy bien. Pero no se enfadó, ni él tampoco, porque él sabía que se había saltado la norma. Entonces, a los chicos, lo más importante que nosotros enseñamos a los padres es decirle, si haces esto, pasará esto. Entonces, tú juegas con eso. Y ellos se lo van a saltar. Si saben la consecuencia, ellos arriesgan. Pero no es nada traumático y no es nada doloroso. Y vosotros, que habéis tenido muchísima experiencia, ¿es posible esta reinserción, entre comillas, ¿no? Habéis tenido casos de personas muy conflictivas que han tenido muchísimos problemas y que con una educación adecuada, con una formación adecuada, han... lograr el objetivo, ¿no? Que quiero decir que es tangible esa realidad. Sí, sí, tenemos datos estadísticos de muchas familias que han acudido a nosotros y ya no solo anteriormente en el programa Hermano Mayor, sino ahora en las delegaciones, ayudamos a muchos padres y muchas madres a reconducir situaciones muy complicadas y a que vuelva la estabilidad emocional en casa. Sí, sí. Siempre y cuando no haya una psicopatología, ahí ya tiene un abordaje diferente. O sea, con un problema. Claro, pero es el mínimo, ¿eh? O sea, nosotros. Podemos decir que en más del 95% de los casos que no vienen no hay psicopatología. O sea, la mayoría son casos por un problema educativo, como estamos hablando. Y sí, tenemos muchísimos casos que han vuelto. Siempre que los padres cumplen porque son capaces de hacer las pautas que damos y no son difíciles, los chavales cambian, siempre. Si no hay, como dice Pedro, psicopatología, pero son los menos. Siempre cambian. Y aún así, siendo hiperactivo, teniendo un trastorno, teniendo tal... Las normas y los límites, lo que pasa es que te va a costar más, también puedes hacer que los cumplan. Así que no es una excusa tener un hijo con cierta patología para no... A veces utilizan las patologías para excusar. O sea, no es que lo utilicemos para excusar, pero no sirven. Es que mi hijo se comporta mal porque es hiperactivo, ya. O porque tiene... Ya, pero ser hiperactivo no significa que no tenga que hacer la cama, que no tenga que recoger la ropa o que no pueda llegar a casa a la hora. Esto no tiene nada que ver. Claro, ya se toma como excusa para todo, ¿no? Se toma como excusa para todo.
Y eso no se puede permitir, evidentemente, porque si no sería una anarquía total. Quiero ahora que me habléis, ya estamos terminando, de los libros, porque tenéis publicado 3 libros, Aprender a Educar, Aprender a Educar 2, y también el de uno de Educar en la Red. A Salvo en la Red. Queda mucho por decir de educación, porque ya tres tomos. Bueno, lo que pasa cuando se juntan dos hiperactivos, entonces, claro, no paramos de crear y de hacer cosas, sobre todo útiles para los padres y las madres de hoy en día. ¿Qué ocurre? Las redes sociales han invadido nuestra vida y no va a ir a menos, va a ir a más, con lo cual tenemos que estar formados como padres, como madres, para poder echar una mano a nuestros hijos, pero sobre todo, ¿a qué? A protegerles, para que se protejan. Las redes sociales son muy útiles, Internet es muy útil, pero como todo en la vida también tiene sus riesgos. Entonces, si tú conoces esos riesgos, puedes proteger mucho mejor a tu hijo o tu hija, porque la edad de inicio en ese uso de esas nuevas tecnologías cada vez es menor. A partir de los 10 años, 9 años, y hay niños con smartphones, con conexión a Internet. Entonces, tú has de conocer qué herramientas usan, cómo las usan, para qué sirven, y sobre todo, con quién puede hablar, con quién no puede hablar, y qué uso ha de hacer de ese tipo de tecnologías. Pero todo a un nivel que cualquier padre o madre, aunque esté desconectado, o sea, que no tenga redes sociales, no tenga por qué tenerlas, al menos, si llegamos un poco, nuestros libros, tanto cualquiera de los tres está en este lenguaje, ¿no?, para todo tipo de padres y madres que lo puedan leer y puedan aplicar. No es una cuestión de volverte un experto informático, pero sí que si tú a tu hijo le supervisas con quién va, dónde va, a qué hora vuelve, qué hace, pues un poco cómo hacerlo también dentro del smartphone, ¿no?, porque en el smartphone también pueden hacer muchas cosas y el problema no es las nuevas tecnologías, no es el smartphone, sino es el uso que se les da. Entonces los padres tenemos que educar a los hijos en un correcto uso. Puedes conocer mucho más a tu hijo o a tu hija a través de los contactos que tiene, qué páginas visita, qué tipo de amigos tiene, qué aplicaciones utiliza. Entonces, y para qué las utiliza. Es una realidad eso de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí, o dime qué haces en las redes y te diré cómo eres. ¿Ya tenéis otro título para otro libro? Ah, mira, buena idea. Pues oye, no nos lo apuntéis, estamos llamando a la editorial. Pues chicos, ha sido un placer charlar con vosotros en esta noche y muchísimas gracias por haberme acompañado y haber dado luz a tantas dudas como teníamos por aquí. Muy agradable este programa y la verdad que estamos muy cerca. De cerca, sí. Es de cerca. De cerca. Es literal. No me lo voy a quitar de cerca en toda la tarde. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más ediciones de Cerca. Hasta pronto.